Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando totalmente en vivo esto que es particular. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan los chicos del colegio. Ahorita nos van a bailar, ¿no? Ah, no, es otra cosa, ¿no? Ok, perdón. Entonces, fíjense que es importante decirles que ya está abierto nuestro chat para que, si ustedes así lo desean, pues nos puedan hacer llegar algún comentario, alguna duda, para que estemos interactuando tanto con los chicos del colegio particular que nos ha acompañado hoy, con todas las demás personas que están a través del chat. Bueno, pues, ¿qué les parece entonces si ya les damos el micrófono a los chicos, pues para que nos hablen acerca de las actividades que llevan a cabo allá en su colegio? Vamos a empezar de aquel lado, por favor, nos dices tu nombre. Rafael. Paulina. Aline. Abril. Samantha. Ok, y con ellos está la profesora, si nos dice su nombre, por favor. Inés Hernández, para servirles, directora técnica. Perfecto. Bueno, chicos, a ver, cuéntenos, por favor, a toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas, ¿qué hacen allá en su colegio? ¿Qué llevan a cabo? Presúmanos un poquito de qué se trata y qué actividades lleven ustedes ahí en su plantel, por favor. Bueno, en los sábados tenemos varias actividades sabatinas, son demasiados talleres y cada uno nos ayuda en diferentes habilidades. También tenemos regularizaciones tanto de francés e inglés y también para certificaciones de Cambridge y la embajada francesa. Algunas de las actividades que se realizan los sábados son como jazz, yoga, gastronomía, taekwondo y entre otras. Tenemos pizarrones interactivos. Las actividades sabatinas que nos proporciona la escuela son gratuitas. Bueno, yo de ahí en la escuela pude conocer lo que es la Cruz Roja, gracias a la brigada de Cruz Roja que tenemos ahí en la escuela, lo cual me ha ayudado mucho a desempeñarme. A mí en lo particular de los talleres, mi preferido es jazz, ya que te ayuda en todas las habilidades, tanto flexibles como equilibrio mental. En gastronomía se pueden preparar distintos platillos, por lo cual es gratuito, entonces puedes aprender muchísimas cosas. En yoga es un taller donde te relajas mucho y aprendes varias cosas. En lo personal a mí me gusta mucho la escuela por el nivel académico que lleva. Me ha ayudado mucho y este primer año que he estado en Colegio Macarenco me ha parecido muy buena escuela. Y bueno, también hablando de las certificaciones, hace no mucho, tuvimos lo que fue la certificación del idioma inglés, la cual, bueno, nos ha ido aumentando nuestro nivel y nos ha estado ayudando en abrirnos varias puertas en otras escuelas. También tienen unas instalaciones muy buenas, ya que son muy limpias y seguras. También nos brindan el servicio médico y psicológico. Pues las instalaciones son muy grandes y te permiten realizar muchas actividades. Tiene una cafetería que, bueno, te proporciona lo que necesites. Además de eso, nuestro patio es verdaderamente amplio. Ahí se realizan las actividades sabatinas, lo que sería taekwondo y el taller de jazz. Y bueno, se divide en dos para realizar cada una de las actividades. Tenemos educación física, la cual nos gusta mucho, ya que jugamos y hacemos diferentes tipos de deportes. También tenemos más horas de inglés, tanto como de informática. Tenemos un centro de cómputo donde podemos realizar varias actividades. Igual aprendemos sobre robótica. Tenemos un laboratorio donde se imparte la clase de biología. También los maestros tienen un muy buen nivel, además de no solo los maestros, también los directores se enfocan mucho en hacernos enseñarnos con bien para nuestro futuro. También nos ayudan mucho a saber cómo va a ser la vida afuera de la escuela y que no siempre vamos a tener que estar con alguien y tenemos que aprender a ser independientes. Nos hacen como entrar hacia la realidad. Si no le entendemos a un tema, ellos nos los explican muy bien. Un lema que tiene Colegio Macarenco es formar para la grandeza de México. También tenemos lo que son campañas anti-bullying y la escuela fue
certificada como libre, un espacio libre de bullying. Hay varios carteles, los cuales te indican di no al chisme y es para evitar conflictos entre los compañeros. El colegio hace mucho, como que brinda mucha información acerca de esto del acoso escolar y nos ayuda tanto como en saber lo que podemos hacer si es que ocurre algo. Nos ayuda a saber mucho sobre lo que es el bullying y cómo ser mejor persona. Todo el personal es muy amable y te da la confianza para que tú puedas hablar con ellos o decirles lo que no te gusta. Y bueno, recientemente también tuvimos el apoyo del Consejo Ciudadano en una convocatoria que fue hacer un dibujo, un cómic sobre el acoso escolar y cómo se puede combatir. También tenemos tipo campaña, que son las cartas a la madre y al padre, que es para darles gracias o felicitarlos por su día. Las convocatorias que dice mi compañera se hacen en distintos días y se tienen que entregar dependiendo de los niveles. Igual hacen muchas actividades donde podemos convivir con nuestros compañeros. Imparten mucho los valores que es la amistad, lealtad y respeto. Ok, aprovechando que tienes el micro, a ver, quiero que me cuentes, antes que nada, ¿dónde está su plantel? Bueno, está ubicado en Calzada de Guadalupe, entre Éuscaro y Misterios. Digo, porque con todas las actividades que nos cuentan, sí se antoja, dice, ay, yo quisiera entrar ahí, ¿no? Ok, a ti en particular nos mencionabas primeros auxilios, ¿es correcto? Sí. Ok, tú, ¿qué oportunidad o qué ventajas le encuentras a haber tomado este curso? Bueno, pues me he ayudado a muchas personas, no simplemente en la escuela, también fuera de ella. Y bueno, muchos de mis compañeros a veces me dicen que pasó algo en un salón y algunos maestros también me dan permiso de ir a ayudar a esa persona y también es un apoyo para los médicos de la escuela. ¿Te ha tocado asistir a alguien? Sí, en varias ocasiones. Platícanos alguna que te recuerdes en este momento, que no sea tan gráfica. No. Pero platícanos alguna experiencia que hayas tenido. Bueno, fue de un compañero que estaba el piso mojado en nuestro salón. Se resbaló y se cayó y se pegó muy fuerte en la espalda y él no se podía levantar. Entonces yo ya lo inmovilizamos para que no se moviera más y no se lastimara. Y después ya llegó la doctora con una camilla para levantarlo y entre varios lo levantamos y nos lo llevamos a la enfermería. Ya de ahí fue revisado por los doctores y ya me dijeron que pues muchas gracias y yo les dije que por nada y que para cualquier cosa estábamos aquí. Ok, ¿tú te ves a futuro realizando alguna actividad relacionada a esto? Sí. ¿Te gustaría? Sí, la verdad sí. Mm. ¿Qué es lo que más aprendiste o con qué te quedas de eso que tuviste? ¿Qué es lo que más recuerdas? Pues la gratitud de mis compañeros y del compañero que ayudé, porque pues fue así repentino y que alguien llegue de tu propio salón para ayudarte, pues es algo grato. Claro, que mejor que ayudar a otros, ¿no? Qué buena experiencia. Uh-huh. La siguiente, por favor. ¿Tú estabas en jazz? Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, okay. Estoy en jazz. Platícanos a los que no sabemos, que no tenemos mucha experiencia o conocemos este género, ¿de qué se trata el jazz? ¿O qué es lo que te gusta a ti del jazz? Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el jazz, ya que te imparte todos los tipos de baile que hay y te enseña a realizarlo más que nada de forma respetuosa hacia la demás gente. ¿Qué te llama la atención a ti de la música jazz? A mí me gusta o me llama la atención jazz por, bueno, más que nada los maestros tienen muchos valores y te enseñan a ir como dirigiendo y sabiendo los pasos que tienes que hacer. ¿Tocas algún instrumento? Tocaba el piano. El piano. ¿Y cuánto tiempo le tomaría a una persona que no tiene experiencia más o menos aprender a, por lo menos, interpretar una melodía? Bueno, depende de la persona, porque hay muchas que son buenas o tienen habilidad para eso, o si no, más un mes o más para intentar realizarlo. Okay.
Y al conductor, ¿cuándo crees que le tome? Pensando que ya no es un joven y que ya no retiene igual que ustedes, ¿cuánto crees que le tomarían? Como 2 meses. Ustedes no escuchan, pero aquí en el estudio fue el perfecto, como 2 meses, ya ves. Pero tengo oportunidad. Ok, perfecto. La siguiente, por favor. Platícanos, ¿tú estás en algún curso sabatino? Estaba en yoga, me salí por distintas razones, uh-huh. pero nada más estaba en yoga. Ok, platícanos, ¿qué se hace en yoga, los que no conocemos? Bueno, te ayuda también a, como, te enseña muchas habilidades y también te relaja sobre todo. Sí, porque aquí tenemos compañeros que son muy relajados, muy relajados, y no han tomado yoga, ¿eh? Ok, pero dinos algo que hayas aprendido en tu curso de yoga que pudieras compartir con nosotros, que te haya gustado a ti. Pues aprendí a relajarme sobre todo y muchas posturas que me han ayudado en distintas cosas. Ok, de este lado, por favor. Sí. ¿Tú has estado en algún curso sabatino? ¿Has participado en? Cuéntanos. Pues sí, he estado en jazz. Ajá. Uh-huh. Y en pintura. ¿Tú tocas algún instrumento? Pues no. No. Si tocaras, ¿qué instrumento te gustaría? Pues el piano. El piano, es el que te llama la atención. Sí. Ok, y de este curso, ¿qué es lo que más te agrada de cuando tú estás asistiendo? Pues que te enseñan muy bien. Que pues sí, te enseñan muy bien. Dice, sí, porque si no, después se van a vengar de mí los maestros. Ok, perfecto. La siguiente, por favor. ¿Tú en qué actividad estás? Estaba en jazz. En jazz. La misma pregunta, ¿tocas algún instrumento? Bueno, tocaba flauta. Okay. En mi primaria era el instrumento que enseñaban. Y bueno, antes estaba igual ahí en la escuela, en el curso sabatino de música, uh-huh. instrumentos, y enseñan a tocar la guitarra. Oh, ¿y en particular qué instrumento te gusta a ti? A mí el piano. Piano. Ok, como que es muy común, ¿no? Ahora, chicos, por ahí mencionaban esto, me gustó, recuérdenme, que hacían unas cartas a los papás, ¿cómo sí. era? A ver, platíquenme sí. de eso, ¿cómo era? Ah, bueno, pues es una convocatoria que lanza la escuela para los alumnos de los 3 niveles, uh-huh. y ahorita está la convocatoria de ¿por qué quiero a mi madre? Que es escribir una carta de escribir el ¿por qué quiero a mi madre? Okay. Expresando nuestro amor, nuestro cariño, todo lo que sintamos por nuestra madre. Y en la entrada del colegio están las urnas donde se deposita la carta en sobre, y ya después algunos profesores, que son los jueces, las revisan. Las cartas ganadoras reciben un premio. Yo en lo personal no sé qué premio es. Ajá. Realmente siempre cambia. ¿Pero si has participado? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, digo, no vas a leer tu carta, pero cuando vea a tu mamá este programa, ¿qué le dirías a tu mamá? Pues que muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta escuela, por ayudarme también a convivir, porque era un problema que tenía, el que no convivía mucho con las personas. Mira qué bonito, ya no, solamente falta ponerlo en papel, ¿verdad? Okay, por favor. Gracias, bueno, les iba a contar que el año pasado uh-huh. gané el concurso de ¿por qué quiero a mi madre? Ah, mira, presúmenos. Hablando de, dice. Y el premio. Bueno, a mí me pusieron un retrato, bueno, más bien un marco en la carta. Uh-huh. Me la entregaron y le sacaron una copia, la cual ponen en la entrada del colegio. También en fin de año nos dieron una bolsa con chamarras y con tazas de la escuela. Ok. ¿Tú recuerdas, porque digo, es difícil todo lo que escribiste, pero recuerdas qué decía tu carta? Sí, que amo mucho a mi mamá porque ha sufrido muchas cosas de salud y aún así sigue adelante y es muy luchadora. Ok, perfecto. Muchas gracias, la que sigue. ¿Tú has participado? Sí. ¿Y cómo te fue? Pues no gané. No siempre se trata de ganar, es importante poder participar y expresar nuestros sentimientos, creo que eso es muy bueno. Sí. Y bueno, ¿qué le dirías tú a tu mamá? Pues que muchísimas gracias por todo, que por dejarme entrar sobre todo a su vida y que la amo mucho. Ah, qué bueno, ya que estamos en el mensaje a las mamás, a ver, no quiero que se quede atrás ustedes, chicas, por favor. ¿Qué les diría? Pues que le doy las gracias por todo, porque en serio se ha esforzado por tenerme en una escuela así, pues tan bonita, pues que la quiero mucho. Pues yo quiero decirle a mi mamá que gracias por todo lo que me ha brindado, porque
Más que nada, yo siento que lo más importante es el apoyo de tus padres. Sin ese apoyo no podrías salir adelante, porque tal vez otras personas te pueden apoyar, pero no hay nada como el amor de tu madre o tu padre. Y pues es mi ejemplo a seguir, porque aunque ella caiga, siempre se levanta. Bien, qué bonito. También hay que ponerlo en papel, ¿eh? Bueno, pero otra parte fundamental en su formación son precisamente los profesores. Y ustedes nos platicaban que ahí los maestros les explican muy bien y que si tienen dudas, sin decir nombres, porque si no, después nos quedamos. ¿Qué materia les gusta a cada uno? ¿Qué es la materia que más les gusta, por ejemplo, contigo de aquel lado, por favor? Pues en general me gustan todas las materias, pero así una que, digo, pues parece difícil, pero con el maestro, o bueno, en este caso maestra, que nos explica de una muy buena manera, sería la física. Ok. A mí en lo particular mi materia favorita es biología, ya que a eso es lo que me quiero dedicar de grande. Ok. También mi materia favorita es biología, ya que la maestra nos enseña mucho y también nos ayuda como con lo que aprendemos a manifestarlo. Muy bien. De este lado, por favor. Pues mi materia favorita es matemáticas, porque la maestra no te deja con ninguna duda y si tienes una pregunta, te la contesta. En lo personal yo tengo tres materias que me llaman mucho la atención, que es estatal, biología, informática. Biología porque, bueno, es de lo que es una rama de lo que yo me quiero dedicar de grande. Estatal porque me enseña a vivir, bueno, a llevar a cabo todos esos valores que nos enseñan fuera y dentro de la escuela. E informática porque, bueno, ahorita todos los trabajos necesitas saber un poco de informática e inglés. Claro que sí. Vuelvo a pedir si le pasas por favor el micrófono a la profesora. Profesora, pues, ¿cómo ve a sus muchachos? Ya nos han comentado de manera, a grandes rasgos, ¿Cuál es su sentir de pertenecer a este colegio? Y ahora que los escuche usted, ¿cómo los ve, profesora? Bueno, primeramente gracias por habernos permitido estar con ustedes. Bueno, pues este es el Colegio Macarenco, estos son nuestros alumnos, así son nuestros alumnos, y creo que dijeron lo que tenían que decir. Agradezco también a ellos el sentir que tenemos, porque eso de alguna manera como directivos nos hace crecer más. Algo que faltó mencionar es en cuanto al servicio médico. Nosotros ofrecemos esa parte que tiene que ver con el servicio médico y realmente tenemos personal capacitado, tenemos doctoras, los servicios son gratuitos para los alumnos, y en esa medida el departamento psicológico también apoya, los manda a llamar, ellos pueden acudir al departamento psicológico cuando ellos lo desean, la atención a los papás que en determinado momento necesitamos. Entonces toda esa parte es importante. Y bueno, las actividades de educación física que también de alguna manera se dan, tienen que ver justamente con la formación que necesitan nuestros alumnos de nivel secundario. Pues qué bueno y qué importante que estar y sentirse a gusto en el lugar donde estoy estudiando, ¿no? Eso es muy importante. Pero chicos, ¿qué creen? ¿Qué? No, mal de nuevo. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Pues ya estamos llegando al final de este programa. No voy a decir todo, ok, a ver, pero no sin antes, por supuesto, es el momento en que, pues los chicos que nos visitan, creo que es el que más disfrutan, porque les dejamos abierto el micrófono para que ustedes hagan llegar sus saludos a familiares, amigos, compañeros, maestros, mascota, a quien ustedes quieran, ¿sabes? Ok, entonces, ¿te parece si empezamos contigo, por favor? Sí, bueno, pues quisiera mandarle un saludo a toda mi familia, mi mamá, mi papá, a mis compañeros de la escuela por siempre estar ahí, aunque a veces nos molestemos, pero sabemos que siempre vamos a ser amigos, y también a mis compañeros en la Brigada de la Cruz Roja. Yo quiero enviarle saludos a mi familia y a mi mamá, más que nada, que se mejore. Mi mamá Claudia, que está ahorita un poco enferma, a mi hermana y a todos mis amigos de la escuela. Yo quiero enviarle un saludo a mi mamá y a mi hermano, que me están escuchando al parecer, y también a mi papá. Pues yo quiero enviarle saludos a mis familiares, a mi mamá, a mi papá, bueno, que ahorita están trabajando, pero sé que me van a ver más al rato, y pues... Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá,
A toda mi familia y a mis amigos, porque a pesar de que llevo poco tiempo de conocerlos, les tengo un aprecio muy grande. Ok, si le pasan, por favor, no, también, ¿algún mensaje final, profesora? ¿Algún saludo que quisiera hacer llegar, por favor? Pues un saludo para todas las familias que nos están viendo y para todos los alumnos que supongo de Colegio Macarenco que también nos están viendo y profesores también. Ya vamos para allá. Todo bien. Todo bien, misión cumplida. Perfecto. Bueno, pues no me queda también más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras, bien atentos a todo, y por supuesto a ustedes que están nos hacen el favor de ver este programa. Hoy estuve con los chicos del Colegio Macarenco. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias, no se despeguen, tenemos más programación aquí a través de GES TV, porque de GES TV te ve aprendiendo.